peligro por los niños, por nosotros mismos. Estos alambres, ellos mismos también. Ellos mismos. Alambres, la chubaca de lavar en tu casa, cuántas veces no la han arreglado y la han dañado ellos mismos. Y entonces no se va a poner Rosario porque no lo aceptan. ¿Qué fue lo que pasó aquí ahora realmente? Adiós, que es ese camión que llevó los alambres, venía rápido y ahí traerse los alambres, tumbó el palo. Realmente lo que pasó, el callejón, todo el mundo está criticando eso, porque los camioneros por aquí pasan demasiado rápido. Una, mucho polvo y daña la calle. Aquí vive demasiada gente, adultos y muchos niños, y pasan muchos vehículos. En esa misma curva, cuando ellos pasan por ahí, pasan a millón. Incluso yo le he hecho señas de aquí, que yo vivo aquí al lado, le he hecho señas que se paren, que más despacio. Pero a veces ellos no entienden nada de eso. Yo no sé por qué, ¿qué pasa? El ejemplo está ahí, mira, se cayó ese portero. Ellos, la volqueta se le subió la cama de atrás y se llevó todo los alambres. Por suerte que no había gente ahí. Entonces, por aquí no queremos más camiones, de cosiza no. ¿Para qué ellos no pueden por los Rosarios? Si estamos hartos de eso, me decís. ¿Eh? Y los que se pueden estar indecentes ellos mismos, como así le digo. Temen ustedes por su vida, por la vida de los niños. Por eso, porque ese señor lo manda a parar a ellos. ¿Cuál es el nombre suyo, güey? ¿Cómo su nombre? Que me están haciendo demasiado daño a nosotros. Nosotros somos una persona muy buena por aquí, pero esto se va a acabar por aquí. Porque esta mañana se tuvieron que llevar un niño también, ahora acaba de pasar ese accidente del palo de luz que cayó en una casa y un señor iba pasando por una carretilla, por poco lo mata. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. ¿Qué ustedes le piden realmente a las autoridades? Que se desvíen por otro sitio, que se desvíen por otro, porque ellos tienen que haber otra salida para esos porteos, porque aquí no están demigajando toda la cloaca, todo. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.